con el compromiso de preservar la buena imagen urbana del municipio, así como de contribuir en el cuidado de la salud pública, funcionarios del gobierno de Juan Carrillo Soberanis ha logrado la cobertura total de la isla con trabajos como poda de árboles, desierve, pepenado y barrido de calles, avenidas y andadores, como parte del programa Isla Mujeres Verde y Saludable. El director de Obras Públicas Municipales, Fernando Baselis Godoy, dio a conocer que como parte de las múltiples tareas que se desarrollan en dicho programa, se han logrado atender 246 luminarias con la rehabilitación de postes, balastros, brazos y lámparas, según sea el caso. También se ha realizado la limpieza de parques como el de La Gloria, Fragatas, Chapanecos, Ski Park, Salina Grande, así como la limpieza en el cuerpo lagunar de Salina Chica, como poda de árboles, desyerbe, pepenado de basura, dejando en óprimas condiciones el andador de la zona. Además, los trabajos de descacharrización continuarán a la par con el programa de fumigación que se tiene en coordinación con el gobierno del estado como parte del combate al mosco transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivisión Silvia Fernández.